Miércoles 3 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada día, a este espacio, a esta revista de prensa, a este repaso que hacemos cada mañana por las primeras planas de los periódicos de la provincia de Córdoba. En papel, Diario de Córdoba, ABC, el día, también como siempre, la prensa digital. En este paseo por el kiosco nos acompaña como cada miércoles, Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe, como saben, del diario Córdoba. Hoy ya la semana va avanzando y ya hay más coincidencias en los periódicos. Y las portadas se van apareciendo, eh, La agenda de la, de la semana del día a día de Córdoba. Eh, empezamos con un primer repaso a las portadas. El diario Córdoba habla del regreso a la atención presencial en los centros de salud, los ambulatorios, y la cola que ayer había, en, el, en este caso en el centro de salud del aeropuerto. Una foto que firma AJ, Antonio González, Antonio Jesús González. En el diario ABC, la portada es para el ámbito nacional. El encuentro ayer entre Casado y Aznar, ayer se cumplieron 25 años de la primera victoria de un Partido Popular en España, fue José María Aznar, como recuerdan, y se, este, hubo este encuentro entre el líder que fue y el líder que es, hice referencia también abajo a un tema de política nacional con Ábalos, con el ministro Ábalos. Y el diario El Día, que vuelve a la portada local, eh, la foto también es para el centro de salud, en este caso eh, creo que es el Castillo del Pino, las setas, citas presenciales en los centros de salud y el titular para la vacunación, hablaremos también de vacunación. Eh, como digo, ayer fue un día información sanitaria, el tema del plan 500.000 que aparece en los periódicos, un plan que ya se nos comentó hace un par de semanas, que ayer lo aprobó eh, la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno, y que ha ido poniendo, poniéndole cifras y poniendo concretando los puntos que, por cierto, hay aquí un poco de desfase porque el diario Córdoba titula la portada. Que son eh, 50 los puntos de salud, en la página lo he visto en, en el interior, el diario el día pone 25 y a veces pone 75. Bueno, 75 lo veo yo una suma demasiado elevada. Sí, ha 50, sumado mucho. 50 sí si sale de la suma de los 25 que hay fijos, 17 que son eh, en centro de salud y 8 que van a ser la centros móvil, móviles, eh, o claro. sea que la cifra es próxima de esas 50. La, ...hasta 75 quizás tienen un paso más de información... ...que el resto no, no manejamos, ¿no?... ...el caso es que efectivamente ayer, ayer lo que se hizo fue ponerle... Eh, eh, a, ...aportar más datos a ese plan que hace dos semanas... Eh, ...anunció Elías Pendodo después del Consejo de Gobierno... ...de los martes de, en la Junta de, de Andalucía, ¿no?... ...fue concretar un poco más eh, cómo se iba a hacer esa logística... ...que se espera poner en marcha a partir del próximo mes de abril... ...esto no es para pasar mañana ni para la semana que viene... ...y que en Córdoba ya empieza a, a ubicarse en esos 25 puntos fijos... ...en Córdoba capital eh, ya eh, conocíamos uno que era la Plaza de Toros... ...ahora se ha confirmado también otro que ya se viene utilizando... ...para eh, las primeras vacunaciones masivas que se están llevando a cabo... ...con personal docente que es el Palacio de los Deportes Vista Alegre... Y bueno, en instalaciones más o menos parecidas por Pozo Blanco, eh, recintos feriales, eh, pues eh, se van a aplicar los 23 más restantes que va a haber repartido por de norte, a sur y este y oeste. Después 17 puntos que son en centro de salud concreto y las 8 que van a ser en, en eh, unidades móviles que eh, eh, van a ir desplazándose pues a punto en poblaciones en las que no disponen de, de este tipo de, de instalación. Eh, esto sí, una vez más, eh, conocemos la teoría. Ahora, para llevarlo a la práctica falta lo, lo fundamental, que son las vacunas. La vacuna. eh, y también haría falta pues lo segundo fundamental, que es el personal para poder inyectar la vacuna, que parece que tampoco eh, va a haber problemas en ese sentido. Sin embargo, bueno, pues todo el foco está puesto en. bueno, en cómo van provisionando al gobierno central ...de, de las dosis de las vacunas para que a su vez puedan suministrárselas a las comunidades autónomas y. Y esa es la quimera. Eh, en principio, según este plan 50.000, el eh, plan 500.000 que ha dado a conocer la Junta de Andalucía, y según la, la logística que tienen establecida, eh, se calcula que se van a poder poner unas 3.600 vacunas al día, lo cual sería un importante impulso para que a final de de verano o a principio de verano la estimación de en torno al 70% de la población vacuna se pueda cumplir Hay que decir que en ese sentido Córdoba suele ser la décima parte el 10% de la población andaluza con lo cual le correspondería unas 50.000 vacunas que una cuenta muy rápidas entre 20, 25 puntos que hemos quedado que son caben que a 2000, 2.000 vacunas por punto yo veo fácil hacerlo en Vista Alegre y en la Plaza de Toros no sé si en una autobús móvil que vaya de Añora al Viso o al Sequillo va a ser fácil poner 200 vacunas, no lo sé de hecho, a la, a la hasta lección. ahora, aunque el ritmo en Andalucía va más o menos eh, según lo previsto con las vacunas que se vienen recibiendo, eh, ya, bueno, también ha habido momentos en los que en determinados pueblos, en algunos puntos de la provincia, se ha ido ralentizando sí, sí. este proceso de vacunación precisamente por eso, porque. Había más dificultad incluso pues para el desplazamiento mismo de gente que era dependiente o claro. para poder eh, ponerse la, la vacuna. En 77 municipios de provincia de Córdoba hay 50 puntos, en la capital va a haber 20, con lo cual hay 30 puntos en toda la provincia para repartir. Y ya ha habido quejas por parte de los cuidadores de dependientes porque están obligando o están llevando a pacientes, a veces a su costa, ¿eh? porque me costa que personas que han pagado el taxi, que han ido al sí, centro sí. de salud, o se han tirado un 20 minutos al taxi esperando la puerta hasta que le pinchan y luego tienen que esperar el regreso y eso se sí, está pagando. Sí, hay que recordar no que de después de la inyección, el. Que un ratito tiene que estar un cuarto de hora, no 20 minutos, a la espera para ver si tiene algún tipo de reacción, sobre todo las personas más mayores eh, eh, tienen algún tipo de, de reacción. y... Y bueno, eso en, en, al transporte público que ha utilizado obviamente tienes que Pagarlo tienes tú. que pagarle, cuesta un dinero. La semana Pero que viene sí. todo va a depender del el laboratorio. El pasado fin de semana nos volvimos a encontrar otra vez con que AstraZeneca volvía otra vez a, 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 a digamos, incumplir o a limitar el, el número de vacunas que se había comprometido y que también volvió a ralentizar. De hecho, estaba previsto que. Eh, la fuerza de seguridad y eh, la, el, el ejército empezaron a, a vacunarse el pasado lunes y van a empezar a vacunarse hoy, tres días después del plan previsto, precisamente por eso, Le porque no había suministro suficiente de vacunas. ¿sí? Semana que viene o quizá a principios de la siguiente, la Agencia Europea de Medicamentos va a aprobar la vacuna de Johnson Johnson, que no a la de los champús, hay otro de Johnson Johnson, sí. la vacuna de Janssen que sí, le eficaz. <laughs> y esa vacuna tiene la ventaja de que se administra en una sola inyección, es decir, que ahí sí que se podrá duplicar el ritmo, porque recordemos, yo decía, ante la cuenta de la vieja, 50.000 vacunas tienen que venir a Córdoba cada semana, llevamos inoculados 26.000 personas, es decir, que en una semana quieren hacer lo que llevamos hecho hasta ahora en dos meses y medio. En fin, yo confío en la autoridad sanitaria, esta, pero que no es sí, fácil. Bueno, esta vacuna, aparte de que, como has dicho, eh, solamente requiere de un pinchazo, no tienes que volver a los 21 días a colocarte la inyección en la segunda inyección, o, o, aunque intentas como hizo el Córdoba el otro día, que le pusieran uno en cada brazo. <laughs> eh, bueno, lo dijo con ironía, en ánimo de broma pero que eh, el, también la conservación de la vacuna no requiere el fácil. ultracongelado mm. eh, que requiere la, la otra y bueno pues más fácil el traslado también y posiblemente pues bueno pues esos puntos que hemos dicho que no tienen tan fácil acceso claro. para llevar a cabo la vacunación pues también se pueda utilizar esta vacuna y acelerar un poco más el proceso. De todas formas, ayer Jesús Aguirre coincidiendo con la presentación de. El, o la segunda presentación o la aportación de datos a este plan, eh, no fue tan optimista como en semanas anteriores cuando se hablaba de un 70% de vacunación llegado el... El mes de julio y él ya cifraba en torno al 40%, es decir, no llegábamos ni al 50% de la población ya, ya vacunada, con lo cual, bueno, pues el, el otro 50% de la población que queda por vacunar sigue estos ritmos. Ya estamos hablando de que nos metemos y nos adentramos en el año 2022, pero sí. eh, de sobra. Actualmente está vacuna, el 3,3% de la población cordobesa, es muy, muy poco pero es verdad que eh, se hemos pasado por una serie de vicisitudes, la fiesta navideña, falta de vacunas, la segunda dosis, cuando eh, las dosis empiecen a aplicarse, pues la cifra va a crecer, claro, porque ahora hay muchas personas que tienen solamente la primera dosis y que necesitan la segunda. Bueno, estaremos esperando acontecimientos. La otra información que aparece en todos los periódicos, el regreso ayer... ...a las consultas presenciales. Eh, no sé si con mucho o poco lío, no sé si con suficiente información... ...nosotros estuvimos ayer en un centro de salud... ...y muchos de los que llegaban no sabían que había éxitas presenciales... ...no sé si ha habido... Sí. ...suficiente comunicación... ...pero lo cierto es que ya hubo las primeras colas... Vemos la foto del diario Córdoba, la cola en el aeropuerto, viene el aeropuerto, y también la cola del diario El Día, que se fue a la Z. Eh, más gente de la que eh, habitualmente había, y sí. todos los médicos protestando porque aseguran que no hay medidas suficientes la para La foto trimir. que sacamos hoy en Porto del Periódico es casi metafórica, parece que es la salida del túnel, ¿no? que la gente está ya encaminada hacia la salida del túnel porque el túnel. Del aeropuerto. Está es un paso más, a, parece hacia la, la normalización, de todas formas. Eh, el cambio que hay según la propia Consejería de Salud tampoco es tan, tan sustantivo, ¿no? De hecho, eh, ellos eh, hablaban ayer, informaban de que hasta ahora realmente eh, tampoco se podía decir que en estos 11 meses que han transcurrido eh, hasta que ayer volvieron a abrirse de par en par las puertas de los centros de atención primaria, eh, ellos dicen que no se puede hablar de que estuviera del todo suspendida la atención primaria porque... Había un 40% de atención presencial y 60% telefónico, que a mí ese 40% me parece exagerado y lo sí. digo incluso por experiencia propia, yo creo que casi sí, sí. la experiencia de todo el mundo. Pero bueno, ellos dicen que el 40% era presencial, el 60% era telefónico y ahora lo que han hecho ha sido invertir esa cifra. Eh, cuando hablamos de que regresa la atención presencial a los centros de atención primaria... Eh, ...estamos hablando de que va a ser un 60% efectivamente presencial... ...pero que el 40% va a seguir siendo por vía por vía telefónica... ...a su vez, eh, bueno, eh, requiere de unos protocolos... Eh, ...por ejemplo de puntualidad extrema... Eh, ...te piden que vayan 10 minutos antes para evitar que haya... Eh, lista, ...largas colas o, o aglomeraciones en la sala de espera... Eh, ...y otros pasos protocolarios más que eh, también... Eh, eh, van a llevar como consecuencia que el número de citas que se vaya a dar a diario se vaya a ver muy reducido con respecto a lo que venía siendo habitual. normal un día cualquiera en un, en un centro de este tipo antes de, antes de la pandemia. Con lo cual, bueno, pues eh, dentro de que es eh, un paso adelante, eh, que el, ya el, el médico que más confianza se da, que es el médico más próximo para una, una situación de eh, en, eh, enfermedad, digamos, que eh, habitual por estas fechas. Eh, pues parece que ya se va aproximando el regreso a la normalidad, sin embargo tampoco se puede hablar de que estemos ya en, en, en rutina en el tema de atención primaria, porque las cifras todavía van a ser muy parecidas a las de sí. hace una semana, hace un mes. Y, ...y en este, lo que ha sido en estos últimos 11 meses. La sensación es que se quiere dar una, una imagen de normalidad... ...lo dijo tanto Jesús Aguirre como me su botella... ...que va a ser progresivo... ...pero lo cierto es que es síntoma... ...de este regreso a la normalidad... ...ya es por cierto el rector... Eh, ...que a su vez presidente de la conferencia de rectores de España... ...ya anticipó que han pedido la Junta... ...el regreso a la presencialidad a las aulas... ...si la pandemia continúa la tendencia... ...que se hará ya después de Semana Santa... ...porque este, está resuelto... ...que es innecesario porque sería ya para un mes de, claro. de, de clase es prácticamente sí, porque, porque empiezan los exámenes, empiezan los exámenes en, en el mes de final de abril, principio de mayo, empiezan ya los exámenes del segundo cuatrimestre, con lo o sea, cual... Es más un gesto que otra cosa, ¿no? Sí, por eso, pero que eh, me imagino que eh, descartamos ya que después de Semana Santa, en función de lo que hoy suceda también, eh, las medidas que se adopten ya para ir eh, aliviando las restricciones, eh, después de la Semana Santa no va a haber una cuarta ola y eh, tocamos madera, y, pero vamos que eh, para un mes de clase eh, volver otra vez a cambiarle el paso a, a los estudiantes que ya eh, se han a, 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 habituado en su rutina de clases telemáticas. Etcétera en casa, eh, yo creo que pues, tampoco pasaría nada por esperar ya para el próximo curso. Bueno, hay, un, hay una derivada más. Hay estudiantes que son de la provincia que no tienen ni siquiera alojamiento en la capital porque dijeron: Ya para lo que me queda, ya buscaré la vida. Sí. Y ahora búscate un piso donde dormir durante un mes y medio, dos meses, no sé si haría falta. Sinceramente, eh, creo que es más un gesto, una foto que. Sí, quiere... sí, vuelvo a hacer eso. Pueden ser gestos de eso, de quizás, pues, bueno, pues para dar un mensaje de, de normalidad, de que. Estamos ya superando la, la pandemia, de que parece eso, que se ve ya la luz del final de, del túnel, porque a efectos prácticos, yo creo que por esperar, incluso por prevención pura, eh, mientras que sigamos hablando de mutaciones del virus y de que la curva, aunque eh, cada vez baja cada vez más, pero siguen habiendo un riesgo, eh, permitir que ese tipo de población eh, se concentre otra vez en las aulas, espacios cerrados, por mucho prevención que, que adoptes con y con ventana abierta etcétera eh, se podía reservar para un poquito más adelante. Ventana de la Haya, en Rabanales no hay, no hay ventana, los aularios, por cierto. Hablando de Rabanales, dice el diario ABC, cerquita, que Rabanales 21 afronta la fase clave del concurso, el plan de viabilidad futura. Será en mayo cuando tengan que resolverse este concurso de acreedores, o al menos uh -huh. las la quitas y la negociación, porque eh, lo que señala en esta información que firma eh, Pilar Piluca García Vaquero, es que Rabanales, en principio, no, no tiene riesgo de, de extinción porque hay más activos que pasivo, la deuda de Rabanal creo que son 17 millones de euros, ahí activo en torno a 25, con lo cual parece que se llegará a un acuerdo. Sí, ahí hay dos factores además fundamentales. Bueno, hay una fecha ya que es el 12 de marzo, que... De mayo. Pasa, de mayo que va a ser fundamental, ¿no? Pero vamos, que eh, eh, yo creo que la tensión que puede haber en torno al futuro de, de Rabanales. Eh, es moderada, eh, por, primero porque el activo, que son en torno a 25 millones, supera al pasivo, que son 17. Activos son parcelas y algunos es, edificios que le quedan 20, todavía. Y posibles, y posibles, posible que ahora hay muchos posibles. Eso es. Y segundo, porque la mayoría de los acreedores son, son propietarios, o sea, yo me debo dinero a mí mismo, los, dos de los principales acreedores que hay... En ese concurso de acreedores son la Universidad de Córdoba, que creo que tiene el veintitantos por ciento. Y la Junta de Andalucía, que está más o menos por el veinte el o por ahí. Y, y que yo creo que incluso el principal acreedor. Con lo cual, si te debes dinero a ti mismo, eh, la solución... ...delante un Bueno, el concurso de acreedores no creo que sea muy complicado. Lo que ocurre, Rafa, es que aquí hay otro factor, y es que eh, es cierto que la Junta de Andalucía tiene el 20%, pero el capital privado es casi la mitad. Entre eh, la Caixa y. sí, el, el, el Caja Sur y el otro es la Caixa CaixaBank tienen el 50% prácticamente. Y que una institución con dones de deuda a una empresa privada. Roza la ilegalidad, que es el problema que hay aquí. Sí, bueno, pero de todas formas es que el parque ahora se revaloriza porque eh, el parque tecnológico, la base logística, eh, deben de ir también prácticamente de la mano, o sea, en el momento que la base logística del ejército empiece a implantarse y habida cuenta de que uno de los principales motores que ha habido para que venga Córdoba y de los que más se han comprometido para que sea un éxito es la Universidad de Córdoba y la aportación que la Universidad de Córdoba hace a, a, a la investigación y, a la, y al desarrollo de, de la industria que se va a llevar a cabo en la, en la base logística, pues... Eh, digamos que el, el centro, el núcleo de, de la investigación en, en, en la universidad debe ir concentrado en, el, en su principal apuesta, que es este parque tecnológico, con lo cual eh, el valor que tiene ahora mismo este proyecto en sí eh, con respecto a hace un par de meses. Se debe de haber multiplicado, que eso es un intangible dentro del de patrimonio que hay. Cuando hablamos de los 25 millones, está también el intangible ese de la revalorización que este parque va a tener en cuestión de semanas. Efectivamente, ya ha avanzado en la universidad, que tiene un papel importantísimo en, la, en el desarrollo tecnológico del, del proyecto. Toda la parte robótica o domótica, como le quieran llamar, la, del, de la, del funcionamiento de la base logística va a partir de, de investigación. Va a haber una realizada. transferencia de, de investigación desde el, o se supone que debería haberlo, desde el campo. Pudir Rabanales, que además forma parte incluso dentro del proyecto, eh, a lo que sería la, la industria que va a gravitar en torno, no ya dentro de, de la base logística en sí, sino de la industria que va a gravitar en torno a la base logística en sí, uh -huh. que le da mucho valor a, 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 la, a la, la puesta en carga de, del parque tecnológico Rabanales. Bueno, pues seguimos avanzando. Eh, hoy hay una referencia a la provincia, el diario El Día, dice que el ayuntamiento de Montilla va a reformar la puerta de Aguilar con 1,7 millones. Hay patrimonio, mucho patrimonio en la provincia, Hablamos ayer. Que no se pone en carga. Y hay un edificio que está siendo noticia ayer y hoy, que es el Palacio de Moratalla, en Hornachuelos. Eh, lo denunció el Ayuntamiento, la alcaldesa, creo que la alcaldesa de, de Hornachuelos, denunció que había una dejación absoluta desde que el grupo anterior, eh, que era de las casas de la Judería, me parece, eh, medio que quebró y lo compró el Santander y Santander pues se lavó sí. y ha lavado las manos y ha salvado todo menos el palacio, que parece que está en un estado Pero de. Pero aquí sí, está en un estado de probable. Lo, Palacio de Moratalla, digamos que era uno de los palacios icónicos de la provincia de Córdoba. Pero era el Versalles Córdoba, sí, Era el Versalles bueno. Córdoba. Allí incluso pasó su línea de miel el, el, un rey, el rey Baldwin el rey Baldwin. Bueno, el rey XIII estaba pegando tiros por allí y, también. La, y la reina Fabiola era así, allí era un coto de casa habitual también para la, para la realeza, ¿no? O sea, era uno de los sitios nobles de, uh -huh. de en, en la provincia de, de Córdoba. Y los que hemos ido, yo fui antes de que se convirtiera en un hotel, ya eh, llamaba la atención incluso el. Eh, el, el, la propia valla de acceso que se veía desde el tren cuando paraba en la estación cuando veníamos o íbamos a Sevilla y, y se veía aquello que te invitaba a, a pasarlo. ¿no? Eh, eh, pero hay, lo más grave de que eh, se haya llegado a este estado de deterioro es que el, el edificio en sí está declarado BIC, un bien de interés cultural, uh -huh. y que desde los responsables de, de patrimonio de la Junta de Andalucía, que es del que depende... Eh, este tipo de, de inmuebles declarado Vic... Eh, se ha ido dejando hasta el estado de en el que se encuentra se encuentra ahí. La, las últimas noticias que tuvimos de, de este palacio fueron un anuncio del corte inglés, llega la primavera, que fueron unas imágenes preciosas que lo promocionó. Y la segunda promoción se la dio eh, Sánchez Gordillo invadiendo con los temporales Con el sindicato de trabajadores del campo a, a aquella instalación y se ven imágenes de los jornaleros en la piscina bañándose etc. De, de entonces a ahora de los que tienen la imagen de, de aquella intervención eh, y de aquel spot publicitario eh, el palacio ha, ha cambiado mucho. Sí. el eh. palacio eh, de la casa fue de la casa de viana, de la casa de la villaseca. Y luego hay cambio de mano hasta acabar en un banco. Yo con esto sí. que cuando un banco acaba con una propiedad, muchas veces se piensa que el banco tiene interés alguno. El banco es que le cae lo alto porque tenía una hipoteca que no se paga. Sí. Salgo colación esto por el tema de las casas que ha habido ahora en Ibiza, ¿sabes? que se han expropiado a bancos. Un banco no quiere una casa para nada. Cuando un banco le cae en su patrimonio, su activo, un apartamento, primera línea de playa, el banco quiere soltarlo. Y entiendo que no sea su negocio, ni explotar moratallas, ni una casa no, en Ibiza. El realmente. banco lo que quiere es largarlo y cualquier, claro. cualquier día la subasta. Incluso por debajo de su de su sí. precio de su valor pero tal y como está la situación ahora mismo invertir en este tipo de edificios es bastante bastante complicado de todas formas el palacio de moratalla debería haber sido un atractivo más en la promoción turística que se hace en, en la provincia eh, está enclavado en una zona cinegética muy rica pero también eso tiene una temporalidad en el en el turismo que, que reclama que es el turismo que viene a ser casa en, y, en, y entonces sí entonces ...esa zona está muy, muy promocionada y, y muy, muy visitada... ...por un turismo además de, de calidad... ...pero sin embargo a, a partir de ahí, a partir de la temporada de casa termina... ...aquí terminó hace un par de, de semanas la temporada de casa mayor... ...por ejemplo, se cerró en Andalucía... ...el palacio, bueno pues, se utilizaba para bodas, bautizos y, y comuniones... ¿no? ...que tampoco la zona, no sé yo si era para, para abastecer ese tipo de de ceremonia dar un negocio un negocio también continuo pero ya digo eh, muchas veces se ha reclamado ese plan estratégico común ya capital provincia en torno al, al turismo para que eh, vayan de la mano para que uno sirva de motor también de, del otro porque se pueden complementar y mientras que no llegue ese plan estratégico, posiblemente sigamos encontrando muchos cadáveres por el camino, como el Palacio sí. Este de Moratalla. Eh, Paco Molero que fue, que saben sí. ahora, eh, presidente de una asociación de turismo de la, de la de Guadalquivir, en su día también estuvo en este palacio porque él se encargó de las visitas. Eh, cuando hubo esa opción por parte del hotel Casa de la Judería, que yo creo que no iba a prosperar aquel hotel, creo que aquello se quedó un poco en el, en el intento. Y bueno, pues alerta de esa situación, no solamente de Moratalla, sino de otros, como tú dices, otros muchos atractivos que tiene eh, este entorno cercano a la a Córdoba Capital, que podía servir de dispersión para el turismo y para que la prestaciones aumentara y que no hay ningún tipo de in, inquietud eh, pública. Porque la privada está claro que si no hay negocio, pues yo echo la cadena. ...y hasta está, como le pasa a Moratalla... Una, ...una verja preciosa, como tú decías, pero con la cadena hecha... ...pero la, la licencia pública, tanto Rachuelo... ...como la Vega de Guadalquivir, tiene que hacer algo más por esto". Pero, a mí me da la impresión, estos días paseando por la judería... ...ahora que eh, la zona está desierta, lamentablemente, sin vida... Eh, ...se observan muchos monumentos y edificios... ...que están entrando en un deterioro... ...que parece que como ahora allí no hay vida, no se pasea... ...nadie fiscaliza que aquello esté bonito, que... ...o que estén más visibles eh, se están dejando llevar. Por ejemplo, hay, hay que asomarse solamente a la puerta del puente, que es una de las entradas principales que hay en, en, la, en el casco histórico de la ciudad. Sí. Eh, eh, bueno, pues la, lo, lo que es la base de la puerta del puente. Eh, ya los hierros están asomados, están... y, y lleva tiempo así, lleva ya meses... sin que se la haya... Eh, metido mano a, a ese monumento que se está de deteriorando eh, sí. eh, rara es la calle del casco histórico donde no te encuentra un inmenso desconchón eh, eh, que posiblemente pues si por allí eh, pasara el turismo con más frecuencia y, y fuera más se viera en redes sociales etcétera pues eh, haría que hubiese llevado a cabo ya una intervención eh, ur urgente del área de casco histórico de del municipio, no eh, parece como si la ralentización que ha había también ahora del turismo esté llevando también a una muerte agónica a, a todo este tipo de, de elemento que era atractivo para, y para el visitante y un motor también para la, nuestra, nuestra economía y, y se esté dejando llevar. Bueno, hay que olvidar que el patrimonio no debe ser solo un referente turístico. Esto es como poner el carro dentro de los guayas, como lo muchas veces. Si no tenemos patrimonio que mostrar, no vendrán turistas a verlo. Pero habrá un día que quizá no sé cuándo, el turismo pase de moda, Córdoba no requiera o no necesite esos dos millones de turistas que vienen a ver la mezquita y que el patrimonio no sea para los cordobeses, y aún así la sensación es que si no sirve para ganar dinero, ¿para qué lo quiero? ¿no? Y, no, y creo que es un error de concepto. Sí, se sigue deteriorando, es que estamos viendo eh, entre las piedras de la plaza de Capuchino, sigue creciendo la hierba. Eh, parece eso, como si ahora, como no hubiera urgencia, porque como el negocio turístico digo, ahora mismo está ralentizado, pues bueno, ya ir. llegará el momento de volver a blanquear y volver a meterle mano a, a las piedras, ¿no? Pero eh, están empezando a entrar en un proceso de deterioro, aunque el caso de Moratalla es completamente distinto. El caso de Moratalla un, un negocio que se ha venido a menos, que nadie ha sabido eh, sí. a lo mejor integrarlo dentro de un plan para poder gestionarlo sí. y darle beneficios y. Y se está dejando morir a un edificio que en esa zona de la provincia de Córdoba es icónico. Bueno, vamos terminando con este asunto. A ver si hemos ya el suelo. El ayuntamiento ha puesto parece bien pared y está reclamando tanto al Banco de Santander, el propietario del inmueble, como a la Junta, la Dirección General de Patrimonio, que actúen, como dice Rafa, un bien de interés cultural, tiene obligación el propietario de conservarlo, pero subsidiariamente también la Administración de exigir su conservación. Foto para Fátima Galvez para la tiradora de vaina cordobesa que ayer se colgó otra medalla de oro en un campeonato del mundo eh, con la selección española, titula, por ejemplo, el diario Córdoba, Fátima Galvez logra la medalla de oro en los Mundiales de El Cairo. Y el diario El Día, con foto en la parte alta, Fátima Galvez consigue el oro en Foso Olímpico en la Copa del Mundo de El Cairo. Bueno, el Foso Olímpico es un deporte que si no fuera por Fátima Galvez, nosotros no conoceríamos sí. prácticamente, pero eh, de esos deportes minoritarios que nos da muchas alegrías a nosotros, menos a los que lo practican, porque no sé hasta qué punto pero Fátima va a vivir de esto. Nos da siempre nuestra cuota de orgullo. ¿no? Yeah. Bueno, la, la Copa del Mundo en este deporte, la Copa del Mundo son varias pruebas las que componen la Copa del Mundo, no uh -huh. es un, una sola competición. Y, pero bueno, eh, también está sirviendo de antesala ya, a este año es un año olímpico, esperemos que se puedan celebrar los, los Juegos Olímpicos al fin. Y, y bueno, pues eh, Fátima Galvez... Eh, que es además nuestra olímpica casi que incombustible, eh, porque ya va, va, nos, nos tiene acostumbrados a ir empalmando unos juegos tras otros y con aspiraciones de medallas de un juego a otro, eh, nos viene demostrando que está en forma y que posiblemente eh, una vez que pasen los próximos Juegos Olímpicos podemos seguir con la cabeza alzada porque Córdoba, que parece que nos da poca alegría en, en el deporte, sin embargo, solamente hay tres provincias españolas que desde los Juegos Olímpicos de... Eh, ...de Barcelona, 92, no han faltado nunca en, en lo más alto, ...o en el podio, en el podio olímpico... ...una de ellas precisamente es Córdoba, con deportistas más o menos próximos... ...como pueden ser Felipe Reyes, jugador de baloncesto del Real Madrid... ...que posiblemente no sabe ni llegar al barrio sí, sí. en el que nació en Ciudad Jardín... ...pero que, que son cordobeses que tienen el ADN Córdoba al fin y al cabo... ...solamente hay tres provincias en, en España que desde los Juegos Olímpicos del, del, de Barcelona de 92... Han ido mm, han eh, subiendo eh, deportistas en, en el podio. Uno es Córdoba y en este verano Fátima Galvez es una de las que tiene más papeletas para poder sí. que sigamos manteniendo ese orgullo. Estoy convencido de que va a pelear por las medallas, seguro diploma olímpico y probablemente con alguna medalla. Bueno, nos vamos. Se acaba el tiempo. Un último apunte de que empecé Fernando para el Córdoba, aunque no aparece la portada hoy. Córdoba está recuperando la normalidad, el Cruz de fútbol me refiero, después de una semana sin fútbol, preparando un partido eh, frente al Murcia y con algunas opciones mucho más serias ya de volver a pelear después de la semana que sin jugar le ha venido bien al, al Córdoba. Sí, este domingo tiene el triple atractivo. Por un lado vuelve el público. Eh, yo espero ser uno de ellos, porque todavía no, he, no me ha tocado el sorteo de la entrada y esta vez ya son 400 y solamente 900. Los que se han presentado tengo un 50% de. Pues, me hubiera gustado ir con mi polo y boba, que todavía no lo tengo, pero bueno. Pues, pues, posiblemente, por otra parte, el aliciente deportivo en sí, que tiene un partido en el que el Córdoba se la juega, porque eh, una vez que ha conseguido entrar sin jugar dentro de los tres primeros, ya depende solamente de. ...de sí mismo y el próximo partido es contra el Poliejido... ...que es un rival que parece más cómodo... ...y tiene todas las papeletas pues por la mano... ...llegamos a la última jornada jugándonos, sí. jugándonos en casa... ...y el tercero es el entrenador del equipo rival... José Luis Rodríguez Loreto... ...que es un futbolista al que en Córdoba se le tiene... ...se le tiene mucho cariño en las dos etapas en las que estuvo... ...en una de ellas incluso cuando se fue al Zaragoza... Le, le brindó un, un inmenso favor al, al club, entonces embargado, eh, como suele ser habitual en él, de todas formas, también por otra parte, pero que eh, un favor que con el tiempo se, se acabará contando, vamos. Y, y, ...y la gente acabará reconociendo la, la inmensa figura... ...que era como futbolista... ...pero lo, lo más inmenso todavía que es como persona". Bueno pues el Córdoba que juega esta semana... ...ahora lo hará Fernando... ...ha sido una o está siendo una temporada... ...que si nos contaran esto hace unos pocos de meses... ...qué va a pasar esa dificultad del Córdoba... ...para meterse en el playoff del ascenso... ...no nos lo creeríamos porque parece un paso, un paso militar... ...pero para el Córdoba y para otros muchos equipos... ...hablo ahora Fernando de eso... ...equipos que son históricos, segunda vez... ...que la están pasando canuta... ...o que incluso están en riesgo de desaparecer. Sí, 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 es que es una categoría muy... ...es la categoría más complicada que hay de del fútbol yo creo que incluso más complicada que la primera que la primera división sobrevivir en esta categoría además eh, el, el, para el club con la entidad del Córdoba Club de Fútbol en la que se te exige mucho porque la exigencia es máxima <coughs> sin embargo recibes muy poco a cambio afortunadamente el Córdoba tiene el, el aval económico del príncipe de Bahrein, pero hay otros clubes eh, como por ejemplo el Extremadura que en cuestión de días posiblemente baje la persiana y y desaparezca. ¿no? El propio Deportivo de La Coruña, que ha caído en el pozo prácticamente desde la primera división a la segunda vez eh, entre años, está pagando las, las consecuencias de la adaptación a, a esta categoría que eh, para un club como él, que le exige lo máximo, le, le requiere eh, mucha inversión cuando recibe muy poco a cambio. Eh, tú además ofreces al rival unas instalaciones que son... Eh, eh, las soñadas por ellos que vienen aquí a ser el partido de su vida sin embargo tú acabas jugando en campos en los que también te cuesta trabajo a, a adaptarte porque son futbolistas de, de más calidad que no están muy, muy acostumbrados no es una, una categoría eh, tan difícil como que al Córdoba la última travesía por el desierto que tuvo en esta categoría le duró 10, 16 años no hasta que logró hasta que logró salir puedes hablar ahora Fernando seguro gracias Rafa nos vemos miércoles que viene Así así tu visita. Gracias a ustedes por estar ahí, como les digo, les dejo a un Fernando que va a hablarnos hoy precisamente de eso, de lo difícil que esta categoría, lo difícil que luego se ha visto durante estos primeros meses de la Liga y no solo para el Córdoba sino para muchos otros equipos que parecía que iban a subir pues, sin bajárselo a tocar y no está siendo así, Fernando. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Sí, vamos a analizar un poco en profundidad todos los grupos. Y por cierto, eh, Rafa, si me dices tu número de abonados, te digo si vas el próximo domingo al Estadio no. Pues de memoria no, de memoria no me lo sé, como todos los años va bajando en la cifra porque cada vez menos. Pues eh, es porque ya ha salido el listado de esos agraciados que van a asistir el próximo domingo. Eh, del polo tendremos noticias, se entiende, que próximamente en este mes de marzo, ¿no? Es cuando dijo eh, la propiedad que iban eh, a estar por aquí los polos. Pues bueno, enseguida aquí en todo CCF vamos a, a analizar cómo está la situación en todos los subgrupos de la Segunda División B. Vamos a analizar también un poco cómo sigue la dinámica de entrenamientos del Córdoba Club de Fútbol, con la lesión de Becerra, de Miguel de las Cuevas, etcétera. Y un poquito también hablaremos del femenino y del eh, Córdoba B. Enseguida, todo CCF. Mm -hmm.